ver una materia importantísima. Todas son importantes, pero hay una figura jurídica que México aportó al mundo. Esta figura, esta institución se llama el juicio de amparo. Vamos a conocer las entrañas del juicio de amparo. Por favor, estimados amigos, tomen sus notas, hagan sus comentarios realicen sus participaciones, dudas muy puntuales, exprésenlas, por favor. Vamos a ir avanzando con esta sesión y es muy importante que vamos a hacer muchas cuestiones prácticas. Por favor, tomen notas, hagan comentarios, porque es una materia algo compleja. Ya lo comentó el maestro Alberto que es algo compleja, pero bueno, de, entonces depende de nosotros todo este esfuerzo que vamos a hacer. Recuerden que... Eh, este día tenemos que aprovecharlo al máximo. Dice un poema de Robert Frost que, eh, Coged las rosas mientras podáis, veloz que el tiempo vuela, la misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Es el momento, estimados amigos, de aprovechar al máximo. Si nos faltó alguna cuestión que hacer durante el transcurso de esta licenciatura, bueno, creo que nunca es tarde para redoblar esfuerzos. Así que, por favor, estimados amigos, Vamos a echarle todas las ganas del mundo para que esto se logre. Iniciamos con nuestra primera unidad de esta asignatura, amparo indirecto. La primera unidad va a versar sobre los medios de control de constitucionalidad y el juicio de amparo. ¿vale? Vamos a ver qué es el derecho procesal constitucional, los sectores del derecho procesal constitucional, la jurisdicción constitucional. Constitucional, los procesos constitucionales, la magistratura constitucional, los sistemas de tribunales constitucionales. Vamos a hablar de eh, la, la atribución a órganos especializados, a órganos no especializados, los distintos sistemas de control de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad, normas constitucionales contradicción de tesis 293 diagonal 2011 y el contenido de la asignatura del juicio de amparo, concepto de juicio de amparo, antecedentes, tribunales de amparo y la primera sentencia de amparo. Todo esto vamos a analizarlo en esta primera unidad. Bienvenidos, estimados amigos. Hay un eje rector que es base de nuestra materia, la Constitución. Entonces, por ejemplo, les hago el siguiente planteamiento y esto es muy importante que lo analicemos. Aquí está, la norma suprema, la norma fundamental, la base de todo nuestro sistema jurídico. Esta norma requiere mecanismos de protección. Esta norma requiere de elementos que impidan su vulneración. Y ante todo acto contrario a esta norma, la Constitución establece sus procesos para que estos procesos tienen por finalidad mantener la supremacía de la Constitución mantenerla en la cúspide, mantenerla como la norma fundamental del Estado. Y entre muchos de los procesos jurisdiccionales que tenemos en la Constitución, hay uno que se encuentra contemplado en el artículo 103, en el artículo 107 de nuestra Constitución, que es el tema que vamos a estudiar el día de hoy que es el juicio de amparo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objeto de este derecho procesal constitucional? A grosso modo, decimos, mantener la supremacía de nuestra constitución y garantizar la tutela y protección de los derechos. Humanos. Muy bien. Entonces, si un acto de autoridad vulnera el orden constitucional a través de los procesos constitucionales, vamos a combatir todo acto contrario a la constitución, porque a través de la constitución, nosotros también vamos a garantizar los derechos humanos, ¿sale? Vamos a establecer cuáles mecanismos son los ideales para que los derechos humanos sean protegidos, los derechos humanos sean garantizados. A continuación, estimados amigos, ustedes tienen que conocer lo siguiente: los sectores del derecho procesal constitucional. Vamos a encontrar distintos sectores que tomen nota de ello. El primero de estos es el sector del derecho procesal constitucional de las libertades. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Vamos a verlo a continuación. A través de este sector, estimados amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a garantizar? ¿Qué vamos a proteger? Bueno, a través de ese sector, vamos a hacer valer los derechos fundamentales del gobernado. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que la Constitución me reconoce estos derechos. Escuchen bien la palabra reconocimiento. Muy bien. En este sentido, estimados amigos, si estos derechos que reconoce la Constitución son vulnerados por una autoridad sale a través de este sector del derecho procesal de las de las libertades vamos a combatir este acto de autoridad para regresar al gobernado en el goce del derecho fundamental que fue vulnerado por el acto de autoridad ¿Se entiende, estimados amigos? Entonces, vamos a garantizar el ejercicio de esos derechos. Por supuesto que el juicio de amparo sería un derecho procesal constitucional de las libertades, porque a través del juicio de amparo, el gobernador, ¿sale? va a combatir actos de autoridad que vulneren sus derechos. ¿Quedó claro? Bien. También tenemos otro sector, el derecho procesal constitucional orgánico. Muy bien. Dentro del texto de la Constitución está claramente delimitado, está perfectamente señalado una división competencial. Y esto qué significa, estimados amigos? Bueno, significa lo siguiente. A través de nuestra Constitución se establece competencias del poder ejecutivo del poder legislativo y del poder judicial se encuentran perfectamente delimitadas. Pero ¿qué pasa si existe invasión competencial? ¿Qué pasa si la función que debe de realizar el poder ejecutivo de pronto resulta que es invadida por el poder legislativo o viceversa la función que debe ejercer el poder judicial se encuentra invadida por el poder ejecutivo a través del derecho procesal constitucional orgánico vamos a delimitar competencias muy bien esto lo podemos encontrar en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Muy bien, ¿por qué? Porque a través de este punto tenemos la controversia constitucional en la cual si una autoridad considera que su competencia ha sido invadida, va a pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación delimite la competencia de la autoridad. Muy bien, pero ¿qué creen? También tenemos este sector del derecho procesal constitucional en el juicio de amparo. ¿En qué sentido? Si esta invasión competencial causa un agravio a una persona, a un gobernado, en el goce de sus derechos, es decir, vamos a poner un ejemplo, resulta que hay un impuesto que es federal, pero en este momento lo quiere cobrar una autoridad local. Esa invasión de competencia que establece el pago de un impuesto invade la esfera, invade a los derechos fundamentales del gobernado. Entonces, por esa invasión de competencias que me causa un agravio, podré promover juicio de amparo. Porque acuérdense de una cuestión. La autoridad no puede hacer lo que le plazca, ¿eh? Para nada. La autoridad tiene como marco normativo, tiene como marco de actuación lo que establece la constitución. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Estimados amigos, continuando, vemos el derecho procesal constitucional transnacional. ¿Cómo está eso? Bueno, nuestro país no se va a limitar solamente a la tutela de los derechos humanos contemplados en la esfera de nuestra constitución, sino México ha suscrito distintos tratados internacionales. Entonces, ello implica que en estos tratados internacionales se amplía la esfera de protección de los derechos humanos. Muy bien. Y en este sentido, vamos a hablar de la Organización de los Estados Americanos, la OEA que tiene dos instrumentos muy importantes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos del año de 1969. En este sentido, estimados amigos, esta convención reconoce a la Comisión Interamericana de derechos humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, significa que las resoluciones que en este caso va a emitir la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ser vinculantes y obligatorias para el Estado. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo del derecho procesal constitucional transnacional, la tutela de los derechos desde la perspectiva de tribunales de corte internacional. Ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? Mi estimado José Antonio, te escuchamos, por favor. En la cuestión de eso de los tratados internacionales, ahí la, ¿cómo se le podrá decir? La, este, se puede mediante los, ¿cómo se llama? Me, mediante las embajadas en otros países, ¿no? Por ahí puede entrar uno para, para lo, de lo de los tratados internacionales. ¿O simplemente nada más eso es para ciertas cosas este, políticas? No, los tratados internacionales usted los va a ejercer de forma directa. A esto se le llama control difuso de convencionalidad. ¿Qué significa? Que si hay una afectación en sus derechos fundamentales, usted de forma inmediata va a pedir... La aplicación no solamente de la Constitución, sino también podrá pedir usted la aplicación de tratados internacionales. ¿En qué casos? En todos los casos que usted considere que se han invadido sus derechos humanos y que esos derechos humanos se encuentren reconocidos. En el tratado internacional y que el tratado internacional hubiese sido suscrito por México. Muy bien. Mi estimado Enrique Rodríguez, te escuchamos por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, sí, eh, con respecto a los tratados. Eh, bueno, yo considero que se. Si me escuchan. Sí, perfecto. Se, se fundaron por la cuestión de, más, más que nada en México, no por las constantes violaciones a los, a los derechos humanos. ¿no? Bueno, México tiene una tradición antiquísima en la celebración de tratados internacionales, que de alguna manera no tuvieran tanta efectividad, es otra cuestión, pero de que ha tenido México desde que ha sido independiente la suscripción de diversos tratados sobre distintas materias, eso es verdad. A veces México por mucho tiempo fue candil de la calle y oscuridad en su casa. Celebraba tratados de derechos humanos a diestra y siniestra, aunque en la realidad los vulnerara. Pero bueno, efectivamente, al final de cuentas, esta evolución conllevó a un reconocimiento más amplio de los derechos humanos, no solamente reconociendo los derechos humanos que se encuentran a nivel constitucional, sino ampliando las esferas de protección también en el reconocimiento de los derechos humanos que se encuentran dentro de los tratados internacionales. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Bien, estimados amigos. México es una república federal y en ese sentido, estimados amigos, también hay un derecho procesal constitucional local. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. Ahí va. México es una federación. Esta federación se encuentra conformada por estados libres y soberanos. Cada estado libre y soberano tiene sus respectivas constitucional, constituciones locales que ningún supuesto van a contradecir a la constitución federal. Se puede ampliar los derechos, pero no contradecirla. ¿Ok? Y a nivel local, estas constituciones de las entidades federativas y de la Ciudad de México también tienen sus propios medios de control de constitucionalidad. Hay amparo a nivel local, hay controversias constitucionales a nivel local, hay juicio político a nivel local. ¿Se entiende, compañeros? Pero la esfera de protección de estas constituciones es la constitución del Estado, no la constitución federal. ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Ok. Continuamos y habiendo comprendido esto, destacamos, mis queridos abogados y abogadas, los sectores del derecho procesal constitucional, que son los que vamos a revisar a continuación. La jurisdicción constitucional. Los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Todo esto como preámbulo para conocer sobre el juicio de amparo. Empezamos con la jurisdicción constitucional. En ese sentido, estimados amigos, revisamos. ¿Cuál es el valor jurídico de nuestra constitución? Bueno, hay que darle ese peso a nuestra constitución, hay que darle esa jerarquía. Recuerden, si nosotros vemos al derecho como un sistema piramidal, tendríamos que decir que la constitución se encuentra aquí, en la cúspide es la base de todo nuestro sistema. Y por lo tanto, para mantener su supremacía, hay que combatir todo acto que sea contrario a la Constitución. Y por eso le damos este grado superlativo a la defensa de la Constitución, porque si permitimos que actos de autoridad contrario a ella subsistan, saben en qué se convierte nuestra Constitución, en una mera declaración romántica de derechos, pero no tiene efectividad. Entonces, la jurisdicción constitucional nos implica, vamos a combatir todo acto de autoridad contrario a la Constitución para mantener su supremacía, para mantener a la Constitución, en el punto más alto. Muy bien. Hay distintos tipos de control y alcances. A ver, ¿cómo está esto? Si queremos combatir un acto contrario a la constitución, ¿cuáles tienen que ser sus efectos? Esa es una pregunta importantísima. ¿Cuáles tienen que ser sus efectos? A ver, vamos a verlo. Atención, los efectos de un acto contrario a la Constitución solamente tienen que repercutir en las personas que se encuentran involucrados en una controversia o tiene que repercutir en todos aunque no hubiésemos sido parte. La primera se llama los efectos relativos. Se lo conocemos con el nombre de relatividad. Y el otro punto se habla de efectos generales. Ok. Normalmente, en el caso del amparo, las resoluciones que se dictan sus efectos son relativos solamente a las partes involucradas en el juicio. ¿Ok? Y otros medios como la acción de inconstitucionalidad, sus efectos son generales para todos. Por ejemplo, la Suprema Corte dio entrada a... A lo, que se, a lo que el presidente Obrador planteó como el plan B de la reforma electoral. Y la Corte dijo, se suspenden los efectos de esta norma hasta que en tanto resolvamos esta acción de inconstitucionalidad. Al final de cuentas, ese, a esa acción los efectos son generales porque repercuten todos. ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los efectos de una sentencia, de una resolución en este tipo de jurisdicción constitucional? Continuamos con los distintos sistemas de control, que es un tema que vamos a revisar un poco más adelante. Pero hay varios sistemas como sistema jurisdiccional, sistema político, sistema concentrado, sistema... Eh, concreto, sistema abstracto. Ahorita revisamos este punto, ¿eh? Entonces, este punto va a ser objeto de estudio un poco más adelante. Y tenemos el tema de la sentencia constitucional. ¿Cuáles son los órganos facultados para emitir una sentencia de constitucionalidad? ¿Y quién puede realizar la interpretación de la constitución? Alba, atentos, por favor. Les hago una pregunta. El tema de hacer valer la Constitución debe de quedar en una cuestión en la cual todos los jueces, todos se encuentren involucrados, compañeros. ¿Sale? ¿Qué me dicen? Empieza la pregunta, por favor. Ahí va. La, los efectos en este caso de una sentencia de amparo se deben solamente circunscribir a las partes que se encuentran involucradas. Ahí va. Vean, vean este, vean este ejemplo. Por favor, mucha atención con lo... la imagen a veces dice más que mil palabras. Ahí va. La pregunta concreta tendría que ser el siguiente sentido. ¿Quiénes tienen que ser los órganos que pueden emitir una sentencia sobre cuestiones de constitucionalidad? Todos los jueces y todas las autoridades independientemente de su competencia, ¿o se debe delimitar a el poder judicial de la Federación? ¿Sale más exclusivamente señalar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Y qué creen? Tenemos ambos sentidos. Artículo primero de la Constitución. Todos los jueces van a velar por el reconocimiento de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esto se le llama control difuso de constitucionalidad, pero también tenemos un control concentrado que vamos a limitar al poder judicial de la federación. Control concentrado. El juicio de amparo es un ejemplo de control concentrado de constitucionalidad. Pero hay que ser muy claros, aunque todos los jueces realicen interpretación constitucional, en última instancia resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En última instancia, un planteamiento de constitucionalidad será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? A ver, les pongo el caso. Atentos, por favor. Mucha atención. Hay un asunto menor en la cual ante un juez de primera instancia, le hago un planteamiento de constitucionalidad. Es un asunto en materia familiar, ¿vale? Ok. Este juez familiar de primera instancia resuelve en control difuso de constitucionalidad lo referente a esa cuestión de constitucionalidad. Cuando me voy a la apelación, la sala tiene que pronunciarse sobre esa cuestión de constitucionalidad. No concluye ahí. Sobre esta resolución, me voy a ir al amparo directo y ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que va a conocer ese amparo. También se pronunciará sobre la constitucionalidad. Pero no es lo definitivo, porque en última instancia, en revisión al amparo directo, va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El último intérprete de la constitucionalidad. ¿Nos queda claro? ¿Vamos bien, compañeros? Sí, muy bien. Ahí va. Atentos. La constitución tiene distintos procesos para hacer valer su supremacía. A lo largo de esta clase vamos a hablar del juicio de amparo. Ok, bien. Recuerden, por favor, el gobernado va a tener distintos derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y entonces, en esa defensa de estos derechos humanos Vamos a verificar, mis queridos amigos, que el gobernado va a acudir al llamado juicio de amparo. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un acto de autoridad sale en este caso vamos a revisar que la autoridad está vulnerando mis derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y a través del juicio de amparo, vamos a dejar sin efectos este acto de autoridad y vamos a regresar al gobernado en el goce de sus derechos que hubiesen sido vulnerados. ¿Lo entendemos, estimados amigos? Sí. Muy bien. Tenemos otro mecanismo que se llama controversia constitucional contemplada en el artículo 105, fracción 1 de la Constitución. Recuerden. La constitución delimita perfectamente las competencias de la autoridad. Y en ese sentido, si existiera una invasión competencial, la corte va a conocer de un medio de control de constitucionalidad llamado controversia constitucional en la cual el órgano que considera que ha sido invadida su competencia, ¿vale? lo que va a hacer es ante la corte pedirle que señale cuál es el ente competente y la corte va a definir cuál de los poderes en conflicto es el que está facultado para realizar dicha competencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos también, por supuesto, a las llamadas acciones de inconstitucionalidad. Ok, escuchen bien lo que vamos a decir. Algunos entes públicos van a presentar una controversia en relación a una norma y la constitución. Lo que ese sector del ente público quiere es de que la Suprema Corte entre a analizar si esta norma está acorde con la constitución. ¿Ok? Y en caso de que la norma no sea acorde con la constitución, se deje sin efecto. ¿Ok? A esto también se le conoce con el nombre de control abstracto de constitucionalidad. ¿Quién va a determinar si la norma que ha sido aprobada está acorde o no con la constitución? Pues bueno, en este caso, el órgano que resolverá esta contradicción es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Tenemos también la justicia electoral contemplada en el artículo 99 de la Constitución. ¿Qué significa esto? A ver, en nuestro país tenemos elecciones a nivel federal y elecciones a nivel local. ¿Sale? En este sentido, estimados amigos, pues bueno, es muy importante determinar cómo se van a resolver las controversias electorales para la elección de diputados federales, de senadores. Y de presidente de la república tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ok. Y en las respectivas entidades federativas tienen sus tribunales electorales locales. Aunque si hay controversia en sus elecciones, en última instancia podrán presentar recurso que conocerá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Vamos bien? A través de un recurso llamado de revisión constitucional. Lo más importante que quiero que me entiendan, estimados amigos, que también la constitución garantiza elecciones limpias. ¿Muy bien? Ok. Y tenemos también al tema del juicio político y la declaración de procedencia. Recuerden que la Constitución va a garantizar determinados derechos para, pues, estos servidores públicos que deben de gozar de este fuero de protección en el ejercicio de sus funciones. Ok. Ok. Y entonces, si estos servidores públicos quieren ser señalados de responsables de alguna falta, de algún delito durante el ejercicio de su mandato, hay que iniciar un juicio político para retirarles el fuero y ahora sí que respondan por esta falta ante las autoridades. En este caso particular, estimados amigos, lo que vamos a tener nosotros es que lo que va a ser la Cámara de Diputados es de que se va a establecer en un tema, en una cuestión, por ejemplo, de eh, jurado como un órgano de acusación. Esto va a ser la Cámara de Diputados. Va a señalar la responsabilidad del servidor público y el Senado de la República será un jurado de procedencia, el cual va a calificar si ha lugar o no al servidor público a retirarlo de su fuero. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nosotros este tipo de sistemas, este tipo de medios de control de constitucionalidad. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Estimados abogados y abogadas, tenemos por supuesto también la magistratura constitucional. ¿Quién es el órgano supremo que va a resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad? Tenemos órganos especializados o no? Esa es la pregunta. Y esto lo vamos a resolver estudiando estos diferentes tipos de magistratura constitucional, magistratura de un tribunal constitucional ad hoc, que esto es un modelo de Europa. Sistema de control de constitucionalidad dentro del poder judicial. Este es un, un sistema latinoamericano. Y bueno, vamos a ver el caso de nuestro país, que es un sistema de atribución de justicia constitucional por órganos no especializados. Vamos a empezar con el modelo europeo. Tenemos los tres poderes tradicionales el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero tenemos un cuarto poder llamado tribunal constitucional. Muy bien. Entonces, en este sentido, si analizamos nosotros el modelo europeo, vamos a conocer algunos tribunales constitucionales de Europa. Por ejemplo, aquí vale la pena señalar los siguientes casos. Por ejemplo, tenemos el Tribunal Constitucional de Alemania, la Corte Constitucional de Francia, el Tribunal Constitucional de España, la Corte Constitucional de Italia el Tribunal Constitucional de Portugal, el Tribunal Constitucional de República Checa, etcétera, etcétera. Los tres poderes tradicionales con un cuarto poder llamado Tribunal Constitucional. ¿Vamos bien? Muy independiente a esos tres poderes. ¿Ok? ¿Cuál es su única función de ese Tribunal Constitucional? Resolver las cuestiones de constitucionalidad que se planteen muy bien ok continuamos sistema de control de constitucionalidad característico de américa latina tenemos a los tres poderes tradicionales y dentro del propio poder judicial tenemos una sala especializada en temas de constitucionalidad. ¿Sale? ¿Se, se, ¿Se encuentra la diferencia con el modelo europeo, compañeros? Son tres poderes y dentro del propio Poder Judicial tenemos una sala encargada de constitucionalidad. Entonces, más o menos el modelo lo conocemos de la siguiente manera. Ahí va. Muy bien. Este sistema es típico de algunas naciones como Guatemala, como el tema de Colombia, como el tema de Paraguay, como el tema de Ecuador, como el tema de Bolivia, ¿sale? como el tema de Honduras, como el tema de Nicaragua. Además, tenemos tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y dentro del poder judicial tenemos a la sala constitucional. Muy bien, mi estimada Cecilia, te escuchamos, por favor. Buenos días, maestro, buenos días a todos. Eh bueno, sí. Una pregunta. ¿De qué manera nos contribuyen los diferentes modelos? En este sentido, pues estamos hablando del modelo eh, europeo que nos está diciendo acerca de, de ese sistema y el modelo latinoamericano. ¿Nos contribuye exclusivamente en la diferencia para comparación o este tiene otro, otra raíz de fondo esta situación? Es esto un modelo con el otro? Tiene una raíz de fondo. ¿En qué sentido? En que vamos a suponer, imagínese que en algún futuro usted, como gran jurista, pueda aportar la necesidad de tener órganos especializados, y a lo mejor, ¿por qué no migrar de un modelo de justicia no especializada a un modelo de tribunal constitucional como en Europa? Un cuarto poder que de alguna manera tenga una competencia muy exclusiva en temas de constitucionalidad. O sea, e esto puede servir, ¿no? Por ejemplo, eh, Perú, que tenía un sistema latinoamericano, migró a un sistema de corte europeo. En el Perú hay cuatro poderes ejecutivo, legislativo, judicial y tenemos el Tribunal Constitucional. También es el caso de Guatemala, y si no más recuerdo, por ahí otro, otro país este latinoamericano tiene migró a ese sistema la corte no puede ser un tribunal constitucional en este momento especializado de ninguna manera ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué necesitamos conocer esto? Para saber cuál es el contexto en el cual se ubica México. El derecho comparado siempre va a ser importantísimo, ¿eh? Si usted conoce los sistemas constitucionales del mundo, creo que puede hacer planteamientos muy interesantes en qué es lo que puede ser más que tenga un mayor beneficio para nuestro país. ¿Se va entendiendo? Muy bien, maestro, sí. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. Y ahora vean, pasamos a donde, a donde México se encuentra involucrado. Tenemos un sistema de justicia constitucional en la cual vamos a tener órganos no especializados. ¿Por qué? Porque se conocen indistintamente de estos tres modelos, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Legalidad, el acto de autoridad que se encuentre adecuado a las normas. Constitucionalidad, el acto de autoridad que se encuentre Acorde con la Constitución. Control de convencionalidad. El acto de autoridad que se encuentre acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. El, este modelo que voy a mencionar a continuación. Lo tenemos en varios países de América. Ahí va. En este caso, podemos destacar al sistema judicial canadiense, al de los Estados Unidos, al de México, al de Brasil y al de Argentina. ¿Sale? Es decir, sus cortes superior conoce de control de legalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Se entendió este modelo, estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahí va. Siguiente cuestionamiento. Muy bien. Los distintos sistemas de control de constitucionalidad. Revisamos por órgano político, jurisdiccional, concentrado, difuso, abstracto y concreto. ¿Están listos? ¿Se va comprendiendo? ¿Van tomando sus notas? ¿Les está, por lo menos, se están ustedes llenando de esta información? Es muy importante que lo comprendamos, ¿eh? Necesito que pongan mucha atención a estos puntos que vamos a estudiar. ¿Listos? Muy bien. Vamos a empezar con los sistemas de control de constitucionalidad por órgano político. ¿Vale? Ahí va. En estos sistemas de control de constitucionalidad, la defensa de nuestra constitución se lo vamos a encargar principalmente, estimados amigos, a órganos que no son jurisdiccionales. Y aquí voy a poner dos ejemplos muy prácticos. Ahí va. El que se contempla en el artículo 110 y 111, el juicio político y la declaración de procedencia que tiene el Congreso de la Unión. ¿Ok? ¿Por qué? porque vamos a combatir a un servidor público con fuero constitucional para que quitemos el fuero y responda ante las autoridades. Y también tenemos otro, otro sistema de control de constitucionalidad de naturaleza política contemplado en el artículo 102 apartado B de nuestra constitución, en la cual damos origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a verificar las violaciones a los derechos humanos. Y aquí también vamos a agregar a las comisiones locales de derechos humanos de las entidades federativas. ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a un sistema de control de constitucionalidad jurisdiccional. Su mismo nombre no lo indica. ¿A quién le vamos a encomendar? la defensa de la constitución. ¿A quién, compañeros? ¿A quiénes? ¿A los jueces? ¿A los jueces? Ok, mi estimado Gabriel, exactamente, a los jueces. Ahora aquí la pregunta, ¿a qué jueces? ¿A todos? O a algunos. Esa es la otra pregunta importante. Mi estimado Olivia, te escuchamos, por favor. Hola, maestro. A los jueces de distrito. Mm, bueno, ahorita llegamos a ese punto, ¿vale? No. Ahí va. Entonces, sí. la defensa de la Constitución en el control de constitucionalidad jurisdiccional se le encomienda a los jueces. A los jueces. Si hablamos de que la defensa de la constitución se le puede encomendar a todos los jueces, hablamos de un sistema de control de constitucionalidad difuso. Ok. Y si se lo encomendamos a algunos como el poder judicial de la federación. Hablamos de un control concentrado. ¿Se entiende, sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, aquí va. El control difuso se lo vamos a encomendar a todos los jueces sin importar su jerarquía, sin importar su especialidad, a todos los jueces le encomendamos la defensa de la constitución. Y en el concentrado vamos a encomendar la defensa de la constitución al poder judicial de la federación que son los que van a estar encargados de hacer valer el orden constitucional lo comprendemos ahí lo que nos dijo nuestra estimada eh, compañerita que habló del de, de mi estimada Olivia que habló de los jueces de distrito bueno hablamos de o jueces especializados en temas de constitucionalidad pertenecientes al poder judicial de la federación. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Continuamos y vemos el control abstracto. En el control abstracto es un control preventivo. No requerimos todavía de un acto que vulnere el orden constitucional sino lo que hacemos de forma preventiva es cuidar a la constitución. ¿Para qué? Para que ninguna norma, ¿sale? Ninguna norma contraria a la constitución pueda tener vigencia en nuestro sistema. ¿Muy bien? Ok. Y también tenemos un control concreto. Este control concreto, ¿saben qué requiere, compañeros? Requiere de un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución en los tratados internacionales. Si no hay una afectación, no opera este control. Ahora bien, tome nota de lo siguiente. El juicio de amparo pertenece a un sistema de control jurisdiccional. Es un control concentrado porque solamente los tribunales del Poder Judicial de la Federación van a resolver las controversias que se presenten en temas de amparo y es un control concreto porque requiere de una afectación, porque requiere de una lesión, porque requiere de una vulneración en los derechos humanos. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Perfecto. Ok. Acuérdense que en el tema de derechos humanos no hablemos como tal de una pirámide, hablemos de un bloque de constitucionalidad porque la propia Corte ha establecido que los derechos humanos de rango constitucional y los que se encuentran en tratados internacionales tienen la misma eficacia normativa. El corazón de los derechos humanos lo vamos a, a tener en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos, como es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Convención Americana de Derechos Humanos. Este es su corazón. Esto es lo que permite la tutela de los derechos. Muy bien. Lo demás no significa que no sea importante, pero de alguna manera complementa, como por ejemplo las normas orgánicas que establecen las competencias de las autoridades. ¿Vale? Y tenemos las normas que hacen señalar cómo vamos a ejercer estos derechos y cómo los vamos a hacer válidos. Muy bien, llegamos al punto, estimados amigos, de analizar la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Nuestro máximo órgano jurisdiccional la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa. ¿vale? Es decir, en este sentido, estos derechos humanos van a ser ampliamente protegidos, ya sea que su fuente sea el, la reconocida dentro de nuestro texto constitucional, pero también la que se encuentra reconocida dentro de los tratados internacionales. ¿Muy bien? ¿Vamos bien, compañeros? Entonces, la Corte dice, ambos tienen la misma eficacia normativa el mismo rango. Pero no solamente eso, sino sobre los tratados internacionales, habló de las resoluciones que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estas resoluciones la conocemos con el nombre de jurisprudencia. ¿Ok? Es decir, esta jurisprudencia emanada de estos órganos es vinculante y es obligatoria. ¿Entendemos qué nos dice la contradicción de tesis, estimados amigos? Es decir, yo puedo plantear un asunto que resolvió la Corte y se tiene que garantizar esos derechos reconocidos en esa resolución. Muy bien. ¿En qué casos? En los asuntos donde México se aparte, en aquellos asuntos, aunque México no se aparte. Y en algunos casos, algunas legislaciones. De otros países dicen, hasta también en aquellos asuntos no contenciosos. En aquellos asuntos que sean meras, recomendaciones. Ok. Bueno, no hemos llegado a ese punto, pero es importante señalar. Muy bien. Comentarios, dudas. ¿Está claro? La contracción de tesis. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos listos para que ya entiendan de lleno el amparo con este breve comentario sobre los medios de control? ¿Se entiende? Muy bien. A lo largo de esta asignatura vamos a ver lo que es el juicio de amparo, sus antecedentes, los diferentes tribunales de amparo los principios rectores del juicio de amparo, las partes que intervienen en el juicio de amparo, el acto reclamado, los palazos, la improcedencia, el sobrecimiento, los contenidos de la demanda de amparo, etcétera, etcétera. La queja, la revisión, la tramitación del juicio de amparo. ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Empezamos con el juicio de amparo. ¿Qué es el juicio de amparo? Vamos a irlo desglosando. Primer punto. Es un medio de control de constitucionalidad. Ya vimos que son los medios de control de constitucionalidad, ¿verdad? Y ya vimos, estimados amigos, que nuestro juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que vamos a llamar que es un medio con... Ahí va. Juicio de amparo. Como medio de control de constitucionalidad, hablamos que es jurisdiccional porque se le encomienda a los jueces la protección de la constitución es concentrado porque está en los en el poder judicial de la federación y es concreto porque requiere de un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales Ahí tenemos el juicio de amparo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. El juicio de amparo lo tiene el gobernado frente a actos de autoridad. ¿Sale? Aquí está. El gobernado, la persona contra. Actos de autoridad. Aquí tenemos al pobre gobernado que ha sido vulnerado de sus derechos por un acto de autoridad. Entonces, lo que va a hacer el gobernado es combatir este acto de autoridad que ha vulnerado sus derechos. ¿Vamos bien? Ok, el gobernador va a defender sus derechos que tengan un carácter definitivo, es decir, que ya, ya se hayan agotado todos los recursos ordinarios. Muy bien. ¿Y cuál es el objeto del juicio de amparo? Regresar las cosas en el estado que se encontraban antes de la violación la restitución total de los derechos humanos del gobernado. ¿Lo entendemos? Ok, recuerden lo que revisamos también con antelación. A través del amparo, vamos a garantizar la esfera competencial. ¿Qué significa esto? La constitución establece cuáles son las competencias de las autoridades, pero si en esa invasión de competencias se le causa un agravio al gobernado, entonces también este acto de autoridad de invasión de competencias se podrá combatir a través del juicio de amparo. ¿Entendemos? Muy bien. ¿Cuál es el fundamento constitucional del juicio de amparo? Lo tenemos en, les, en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Tenemos su ley que conocemos con el nombre de ley de amparo. Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la. Constitución. Entonces, estimados amigos, aquí tenemos perfectamente señalado la norma derivada de este derecho. Aquí está. La llamada Ley de Amparo. Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Vamos bien. Aquellas cuestiones procesales que no contemple esta ley de amparo, de forma supletoria vamos a aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Está claro? ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Y ya señalamos, la finalidad es restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado, que ha sido afectado, y si es posible regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Ok. Ahí va. Estimados amigos, por favor. El juicio de amparo tiene sus antecedentes. México formó parte de la corona española por 300 años. Y eso implica que muchas de nuestras instituciones tienen inspiración española, nos guste o no nos guste tenemos muchas normas que tienen este origen. Por eso es tan importante verificar qué nos aportó la corona española en relación a nuestra institución del juicio de amparo. Empezamos a revisar. Ahí va. Primero, tenemos una disposición medieval que se llama el fuero de Aragón que hay un reconocimiento de derechos fundamentales de los súbditos. Muy bien, entonces, en este punto lo que hace el fuero de Aragón es de que vamos a empezar a establecer limitaciones para la corona. Si sí, eres muy rey, pero vas a garantizar los derechos de tus Súbdito. ¿Ok? Tenemos en España la existencia de distintos procesos forales cuyo objeto principal era la protección de las personas. Vamos bien. Te amo, teníamos las llamadas Reales Audiencias, en la cual existía una autoridad llamada Justicia Mayor. Fíjense que este justicia mayor, estimados abogados y abogadas, era un juez itinerante en todo el territorio español. Y lo que hacía este juez era que las personas que consideraban que había una afectación en sus derechos, como este juez andaba recorriendo, todo el territorio si te tocaba la fortuna de que pasara por ahí a ese justicia mayor se le establecía un tema de tutela juez ampáreme señor juez protejame señor juez garantice mis derechos es lo que muchos conocen como el amparo medieval. Este amparo no solamente combatía a otras autoridades, sino también a particulares que hubiesen vulnerado los derechos de los súbditos. ¿Muy bien? Ok. Tenemos el fuero de Vizcaya que eran los derechos de los ciudadanos que se oponían al monarca y también había un fuero real, un recurso de alzada. Este es el antecedente de nuestro amparo directo. ¿Por qué? Porque en este, en, eh, en a través de este fuero, tenemos que si un juez ya se había pronunciado sobre una causa Podemos pedirle a los tribunales de la corona revisen que la resolución de ese juez haya sido dictada con equidad. ¿Vamos bien sobre esta figura, estimados amigos? ¿Entendemos la aportación de España? Sí. Muy bien. Tenemos también la aportación de la Gran Bretaña por ahí del año de 1610 con el Breed of Avias Corpus. Una acción para verificar que la detención de una persona hubiese sido dictada conforme a derecho. Entonces, en el Reino de la Gran Bretaña, lo que verificamos aquí, estimados amigos, es el siguiente caso. Si una persona había sido detenida por una autoridad, le vamos a pedir a un juez que califique si la detención de esa persona es legal o no es legal. Y a través del read of habeas corpus, el juez va a hacer la respectiva calificación, señalando que la detención está pegada a derecho o señalando que la detención es ilegal, poniendo en inmediata libertad al sujeto que ha promovido esta acción. ¿Está claro ese antecedente? ¿Vamos bien? Ok. Tenemos otro antecedente europeo. Ahora vamos a ver el caso de Francia. A través de la figura del recurso de casación, en este medio de impugnación se combatían sentencias definitivas dictadas en juicios penales y civiles. ¿Cómo está esto? Ahí va. Recuerden que Francia pasó por una revolución. Entonces, en este sentido, encontramos que los franceses no tenían tanta confianza en los jueces. Uno de los principales opositores a esto fue... Napoleón Bonaparte. Napoleón no confiaba en las resoluciones que emitían los jueces. En ese sentido, pidió que sus resoluciones fueran revisadas por un tribunal creado para esa sola función. A ese tribunal se le conoció como tribunal de casación para revisar las resoluciones que emitieran los jueces. Este también es un antecedente de la figura de amparo directo. ¿Algún comentario, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Eh? Muy bien. Y en el caso... De los Estados Unidos, también tenemos antecedentes como por ejemplo el Right of Chertyorati. Esta es una acción para combatir todo acto que fuera contraria al debido proceso. ¿Qué significa esto? Ahí va. Este antecedente viene inclusive de la Gran Bretaña, el tema del due process. Dentro del sistema americano, vamos a encontrar, a ver, si tú me vas a causar una afectación a mi dignidad, me vas a causar una afectación a mi persona, a mi patrimonio, bueno, entonces esa afectación que me vas a causar debe estar debidamente señalada en la norma. La autoridad tiene que fundar y motivar su actuación. A esto lo conocemos con el nombre de due process, traducido al castañado como el debido proceso. Si vas a afectar mi persona, si vas a afectar mi patrimonio, si vas a afectar mis posesiones, me debes la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Lo entendemos que es el debido proceso artículo 14 y 16 de la Constitución. Tenemos también, estimados amigos, otra figura que se llama el right of mandamos, una acción en la cual un órgano superior ordena a un inferior la ejecución de un acto. Entonces, a través de esta acción, verificamos lo siguiente. Ahí va. Tenemos un juez de primera instancia. Ahí va. Este juez de primera instancia emite una resolución. Pero en una segunda instancia, su superior revisa esa resolución y va a ordenar, se cumpla, va a ordenar su modificación, va a ordenar su inejecución. Pero entonces, esta, esta acción implica una orden de un superior a un juez inferior. Para el cumplimiento de una resolución. Mi estimada Cecilia, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, perdón, una, una pausa. Este, una pregunta, tengo una duda. Eh, lo poco o mucho que hemos llevado, lo que he estado escuchando en la clase, este, usted se ha referido en diferentes ocasiones eh, al amparo directo. Este, sin embargo, el tema de la el título de nuestra clase de hoy es amparo indirecto. Quiero pensar qué reencausará el término usted en el en, 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 al título de la clase. Eh, lo menciono como antecedente, pero si se fijan, no lo desarrollo. Solamente para que ustedes Ajá. vayan teniendo una referencia de cómo surgió. Una referencia Ajá, de antecedentes. Sí, perfecto, maestro. Disculpe, nada más tenía esa duda. Ajá. Para no crear que eh, me estaba creando un poquito de confusión, nada más quería aclararlo. Sí, sí, exactamente. Gracias, maestro. A sus órdenes. Muy bien. Ok, quedó claro que es el right of mandamus, la orden de un juez superior a un juez inferior. Muy bien. Y tenemos también otra acción en Estados Unidos que se llama right of injunction, un mandamiento de un tribunal de equidad que impide se ejecute un acto de autoridad. Este es el antecedente de una figura que vamos a estudiar incluso hoy, que se llama la suspensión del acto reclamado. ¿Qué significa esto? Que el acto de autoridad que se está llevando a cabo, a través de la figura de la suspensión, vamos a detener sus efectos y entonces no se va a materializar. Entonces, aquí lo que hacemos es detener los efectos del acto de autoridad. ¿Muy bien? Ok, perfecto. Pero ahora tenemos que conocer los antecedentes del juicio de amparo en nuestro país. ¿Cuáles son? En la época colonial, por supuesto que tenemos la figura del justicia mayor, la misma figura que en España, a la cual se le pedía a ese justicia mayor el amparo, la protección, la tutela de nuestros derechos. Y recuerden que el rey era la máxima autoridad pero se si afectaban los derechos de sus súbditos, había un recurso que se llama obedézcase porque es una orden del rey, pero no se cumpla porque afecta los derechos de los súbditos. Muy bien. Ya siendo nación independiente, podríamos destacar lo siguiente. A lo largo de sus distintos periodos históricos, no se garantizaban los derechos humanos, no se establecía mecanismos o recursos para hacerlos valer. Y voy a poner algunos casos muy particulares. Por ejemplo, compañeros, la Constitución Mexicana del año de 1824 hablaba de los derechos del hombre, OK? pero qué creen compañeros nunca se estableció cuáles son los mecanismos que se tenían para su protección se mencionan pero no pero nunca fueron objeto de tutela objeto de protección eso en la Constitución Federal de 1824 ¿Vamos bien? Ok. Para la constitución del año de 1835-36, una constitución de corte centralista llamada las siete leyes constitucionales, se crea un cuarto poder. Ahí va. Tenemos tres poderes tradicionales. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y tenemos un cuarto poder que se denominaba supremo poder conservador. ¿Ok? Este poder revisaba la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y si eran contrarios a la Constitución, quedaban sin ningún efecto. Este supremo poder conservador contemplado en esa constitución de 1836 fue obra de un jurista mexicano llamado Manuel Sánchez Tagle. Este gran jurista estudió en Francia. Fue alumno de otro jurista importantísimo que es Cieles y lo que hizo manuel sánchez tagle es que tropicalizó lo que se conocía como el tribunal de casación ok esa fue la postura la realidad es que decían que, un, que era un poder tan bizarro tan tan arcaico que no tenía ninguna responsabilidad terrenal dice que su única responsabilidad era ante Dios. Muy bien. Antecedente de un tribunal constitucional lo tuvimos en México. Hasta aquí vamos bien, compañeros. Maestro. Sí. O sea, el Supremo Poder Conservador vigilaba supuestamente al Ejecutivo Legislativo y Judicial, los tutelaba o solamente los, los, este, um, Solamente era como la autoridad sobre ellos. Fíjese que esa es una pregunta bien interesante porque, inclusive, alguien que vio con malos ojos a este poder fue un personaje funesto de la historia de México, Antonio López de Santana. Porque, ¿qué es lo que quería tener Santana? Un poder absoluto, que nadie lo controlara, y no le gustó nunca este poder. Lo que hacía el Supremo Poder Conservador no era que estuviera inmerso viendo qué hacían los demás poderes, sino simplemente ver que actuaran dentro del marco constitucional. ¿Sale? Que no fueran más allá del marco constitucional. Pero a algunos no les gustó. Por eso, para 1842, este poder fue suprimido, ¿eh? O sea que los limitaba. ¿Sí? Para, por eso, por eso, para el, para el cuarenta y dos, dijeron, bye, bye, poder conservador. Se acabó. ¿Muy bien? Muy bien, maestro, gracias. Ok, ah, pero ve, aquí va nuestra historia triste y amarga. Ahí va. Atentos, por favor. Por ahí del 43, tres, estimados amigos. Resulta que los Estados Unidos, en atribución a esa doctrina Monroe, se, se anexionaron gran parte de los estados del norte de México. ¿Sale? Por ahí tenemos la guerra de 1843 a 1847. México pierde una gran extensión territorial contra los Estados Unidos. ¿Vamos bien? Sí. Como México había adoptado el centralismo, un estado en 1840 se declaró Independiente. El estado de Yucatán. Antes abarcaba el, lo que es el territorio de Quintana Roo y lo que es el territorio también de este. Es Quintana Roo, es Yucatán. ¿Y qué otro estado está por ahí en el sureste? Acuérdenme, por favor. Creo que es Campeche, ¿no? Campeche, ok. Entonces, era toda la península el estado que se separó. Yucatán, al separarse de México en 1841, elaboró una constitución. A quien se le pidió esta tarea es a este personaje. Su nombre es don Manuel Crescencio Rejón. ¿Sale? Entonces, don Manuel Crescencio Rejón, para la constitución del estado de Yucatán, estableció este medio de control de constitucionalidad. Y este medio de control de constitucionalidad aplicable en el estado de Yucatán tenía algunas cuestiones muy interesantes decía ese medio de control. Vamos a combatir actos o decretos contra el poder legislativo, contra el ejecutivo. Vamos a proteger a las personas y vamos a garantizar sus derechos, pero solamente a aquella persona que los reclama. Este es el proyecto que presenta Rejón. Después Yucatán se vuelve a incorporar en la se vuelve a incorporar a nuestro país. Y quien conoce del proyecto de Manuel Crescencio Rejón es un jurista tapatío que vamos a ver a continuación. Este jurista tapatío aquí lo vemos a continuación se llama Don Mariano Otero. ¿Y cuál es la aportación de Otero? Presenta el proyecto de Rejón y para el acta de reforma del año de 1847, el juicio de amparo se federaliza en todo nuestro país. Entonces, tenemos dos grandes artífices del juicio de amparo. Tenemos a don Mariano Otero y también, por supuesto, a don Manuel Crescencio Rejón. Tan son importantes en la historia jurídica de nuestro país que, si ustedes van a la corte, van a ver dos estatuas que dan, que dan bienvenida a la entrada de la corte. Esas estatuas son, de, estatuas son de don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano Tero. Recuerden, Crescencio Rejón presentó el proyecto de amparo para la constitución de Yucatán en 1841 y don Mariano Tero federalizó esta institución en el acta de reforma de 1847. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? Excelente, maestro. Muy, Muy bien. Ok. Don Mariano Otero, que se encuentra también en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Estado de Jalisco, federaliza el juicio de amparo y, en el mismo sentido que don Manuel Crescencio Rejón, señalaba que iba a proceder contratos de autoridad. Y sus efectos se iban a limitar a la persona que solicita la protección. A esta fórmula se le conoció con el nombre de fórmula Otero. El juicio de amparo se va a limitar a materializar, a proteger los derechos de la persona que solicita su protección, solicita su tutela. Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Lo entendemos? Sí, muy bien. Ok. Hay dos formas de tramitar nuestro juicio de amparo. Fíjense que estos dos grandes hombres se les debe la creación del juicio de amparo, se les debe su formación. Pero hay otro jurista, otro jurista tapatío que es el arquitecto del juicio de amparo. Su nombre es. Ignacio L. Vallarta. ¿Sale? Lo que, lo que hace el jurista Vallarta, que gracias a él se le nombró a un municipio del estado de Jalisco, donde hay un lugar de mucha pachanga, fiesta, playa, Puerto Vallarta, en honor a este gran jurista tapatío. Fue el que de alguna manera estableció las reglas del juego del juicio de amparo. Hay dos tramitaciones del juicio de amparo. Atentos con ello, por favor. Tramitación. Ahí va. Muy bien. Tenemos, estimados amigos, el amparo conocida con el nombre de amparo, indirecto o también binstancial. Bi y tenemos el amparo directo o conocido con el nombre de uni instancial, indirecto o binstancial. Bi nos implica que la tramitación del juicio de amparo tiene dos instancias. Y el directo o un instancial hace referencia a que solamente tiene una sola instancia. No hay otra instancia. ¿Muy bien? Ok. ¿Vale? para que vayamos comprendiendo un poco más la figura. El amparo directo va a proceder en casos muy, muy específicos. Ahí va. Sentencias definitivas, ¿sale? Laudos y resoluciones que ponen final juicio solamente en esos casos todo lo que no sea esto puede que sea competencia de el amparo indirecto que es lo que vamos a revisar a continuación entonces entendemos que hay dos tramitaciones del juicio de amparo vamos bien OK bueno, esto lo vamos a ir trabajando durante toda la clase. Entonces, mucha atención. Empezamos con los tribunales, materia de amparo. Ahí va. ¿Quiénes son los tribunales competentes para conocer de nuestro medio de control de constitucionalidad? Tenemos en primer lugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué casos conocerá del juicio de amparo? ¿Listos para resolver este interrogante? Ahí va. Muy bien. Regresamos. El amparo en su tramitación de amparo indirecto y de amparo. Directo. Amparo indirecto. Será competencia. Ahí va. ¿De quién? De los jueces de distrito. Y en asuntos que devengan de otro tribunal unitario, colegiado de apelación conocerá otro tribunal colegiado de apelación. Ahorita explico esta regla. ¿Muy bien? Ok. Y el amparo indirecto, a partir de la reforma de 1988, es competencia de los tribunales colegiados de circuito. ¿Vamos bien? Ok, ahora, ¿por qué la Corte entraría a conocer del amparo indirecto o directo? Primera regla, atentos, por favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a conocer del juicio de amparo en los siguientes casos. Bueno, va a conocer del juicio de amparo. En los siguientes casos. Ahí va. Muy bien. La corte conocerá del amparo indirecto en revisión. Pero cuando exista un planteamiento de... Constitucionalidad. Muy bien. Cuando existe una plan una, un planteamiento de constitucionalidad. Solamente en esos casos. Voy a poner un ejemplo. Ahí va. Atentos, por favor. Imaginemos que tenemos un juez de distrito que conoció de un caso. Muy bien, ahí va. En este caso, estimados amigos. Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, estimados amigos, vemos lo siguiente, atentos. Muy bien, veamos lo siguiente. Ahí va. Este juez ha resuelto el amparo indirecto que se le presentó, pero como se le pidió una interpretación a un precepto de la Constitución. Entonces, en revisión, va a conocer del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Ah, perdón, maestro, o sea, en el caso, el, el ejemplo dice que el juez eh, conoció del caso lo resolvió um, un, un caso resuelto por amparo directo, pero se le presentó una um, se le presentó una no sé no, no sé cómo decirlo a ver, le voy a poner este caso de, de un amparo contra leyes, ¿vale? Ajá, ok ahí va. Lo que usted considera cuando presentó su amparo es de que esta norma que se le va a aplicar es contraria a la Constitución. Lo que resuelva este juez de distrito en primera instancia no es lo definitivo. Sale, el juez dicta sentencia. Pero como hay un planteamiento de constitucionalidad en la cual usted dice que esta norma es contraria a la constitución, en revisión va a entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entonces la Corte en revisión va a decir efectivamente la norma es contraria a la constitución o no la norma se encuentra perfectamente apegada a la constitución y entonces se debe de cumplir. ¿Me doy a entender? Sí, está sí maestro. Claro para todos? Entonces, al momento de presentarse en revisión, ¿es el momento en donde entraría el amparo indirecto? No, o sea, aquí estamos hablando del amparo como tal. La revisión es, yo no estoy conforme con la resolución que dictó este juez de distrito, ¿sale? Y yo le voy a pedir a la corte en revisión se pronuncie sobre esa sentencia y resuelva si la ley se encuentra o no apegada a los preceptos de la Constitución. Y a raíz de esto es donde se puede presentar el amparo. No, el amparo ya se presentó el amparo, o sea, el amparo es uno. No es que esté presentando dos amparos, el amparo es uno. Es decir, okay. a ver, resulta, voy a poner un caso más específico. Resulta que usted considera que esta norma que versa sobre una cuestión de consumo de marihuana, voy a, es un caso hipotético, ¿eh? aunque ya fue resuelto, pero voy a plantearlo para ejemplo. Para un caso ejemplificativo, ¿Usted considera que esta disposición que autoriza el tema de el consumo de marihuana con fines lúdicos? ¿Usted considera que esta norma no debe de ser aprobada porque va en contra de los preceptos que establece la Constitución? Entonces, ¿Usted se ampara contra esa norma del cannabis? ¿Vamos bien? Ok ya presentó su amparo y conoció de un juez de distrito. El juez de distrito dicta su sentencia. Como el amparo indirecto tiene una segunda instancia, sobre esta sentencia usted presenta su recurso de revisión. Y este recurso de revisión... Como hay un planteamiento de constitucionalidad, lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me entendió mejor este ejemplo? Sí, maestro. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Estimado José Antonio, te escuchamos. No, era un comentario más o menos así sobre la cuestión de que vamos a suponer que X personas se llegan a parar ante la ley este ya sea a nivel estado, pero pudiese ser que el amparo a nivel nacional no beneficia a la persona a la cual este o en contra de la cual se, se están parando, entonces ahí puede entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, revisa la situación y como el primer juez, este, amparó a la persona, ya en la revisión de la Suprema Corte, este, le niega ese amparo. Pudiese Puede ser, el... ser. Puede ser el caso, exactamente, por eso se va a revisión, porque a lo mejor la corte encuentra otros elementos y dice, no, este juez no dictó una sentencia adecuada y la voy a dejar sin ningún efecto esa sentencia. Muy bien. Ok. Muy bien. Pero también vemos que la Corte puede conocer de la cuestión de constitucionalidad en amparo directo. Regla general del amparo directo, que aunque no es materia de esta sesión, nada más la voy a mencionar. El amparo directo procede contra sentencias definitivas. Laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. Muy bien. Ok, la regla es de que el amparo directo es un instancial. La sentencia que se dicte ya no tiene ningún recurso. Ya no hay nada más que hacer, salvo que hubiese un planteamiento de constitucionalidad. A ver, ¿cómo está esto? Ahí va. Vamos a llevar un asunto del orden familiar que versa sobre el tema de los derechos de niñas y niños. Muy bien. Desde que yo llevo el juicio en materia familiar, digo que la norma contemplada en el Código Civil vulnera los derechos de los niños. ¿Ok? Y hago un planteamiento de constitucionalidad. Control difuso de constitucionalidad. Cuando el juez de primera instancia emita sentencia, tendrá que pronunciarse sobre esta cuestión de constitucionalidad. Cuando presente la apelación y conozca la sala órgano de segunda instancia, tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad. Cuando me vaya al amparo directo y conozca un tribunal colegiado de circuito, este colegiado tendrá que resolver sobre la cuestión de constitucionalidad. Y como existe esta cuestión que está pendiente, aquí es una excepción. Habrá una segunda instancia en amparo directo porque hay una cuestión de constitucionalidad y esta segunda instancia de revisión, ¿Quién va a conocer, compañeros? Conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Rápidamente. Pero la Corte no solamente conocerá de, re, de, de la revisión de amparo indirecto o directo. Porque la corte también puede en cualquiera de los dos amparos considerar que es un asunto relevante y quiere emitir una resolución. Entonces la corte dice, a ver, yo atraigo ese amparo indirecto. ¿Sale? A ver, yo atraigo ese amparo directo y yo mismo lo voy a conocer. ¿Por qué? Porque es un asunto relevante. ¿De qué depende esto? Pues una cuestión política de la propia corte, ¿verdad? ¿Nos queda claro? Sí. Muy bien. La corte tiene dos salas. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales y la segunda sala de asuntos administrativos y laborales. Van a conocer de la revisión en amparo indirecto, en amparo directo. Entonces, está claro este punto. Aquí tenemos la corte en pleno. ¿Sale? Y tenemos también la corte conformada en dos salas. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Aquí mucha atención, por favor. Cada sal, la corte en pleno, se encuentra conformada por 11 ministros. Uno de estos ministros será su presidente. En este caso, la ministra Norma Piña. Y tenemos dos salas. El presidente de la Corte no integra salas. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Ya conociendo cómo y cómo la Corte puede conocer del amparo indirecto o directo, vámonos ahora a los tribunales colegiados de circuito. ¿En qué casos van a conocer del juicio de amparo? Y empezamos por el amparo indirecto en revisión. A través del recurso de revisión. ¿Cómo está eso? Ahí va. El amparo indirecto va a ser conocido por los juzgados de distrito. Ok, aquí tenemos al juez de distrito que conoce del amparo indirecto. Quien va a conocer del amparo directo va a ser en revisión los tribunales colegiados de circuito conformado por tres magistrados. Entonces, aquí está. En primera instancia, en amparo indirecto, conoce juez de distrito y en revisión, conocerá tribunal colegiado de circuito. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Ok? Esto en amparo indirecto. Y en amparo directo, los tribunales colegiados de circuito tienen una competencia originaria. A ver, ¿qué significa esto? Ahí va. Antes del año de 1988, el amparo directo lo conocía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de 1988, la Corte delegó esta competencia del amparo directo. A los tribunales colegiados de circuito. ¿Se va entendiendo, sí o no, compañeros? Vamos bien. Acuérdese que los tribunales colegiados se encuentran conformados por tres magistrados. Muy bien. Ok. Muy bien. Mi estimado Enrique, te escuchamos. Sí, eh. Bueno, así a, a grandes rasgos se puede decir que, que son, pues, se, se basa en más jerarquías. A ver cuenta que el tribunal colegiado se puede decir que es un poquito más arriba que los jueces de distrito y la Suprema de corte de justicia se puede decir que es el, el que, por así decirlo, va a resolver o va o a... Va, no sé si me explico. El órgano de mayor jerarquía. Exactamente. ¿Sale? Muy bien, eso se trata de un tema de jerarquías competenciales. Exactamente, mi estimado Enrique. Muy bien. Ok, muy bien. Continuando con esto, compañeros, esperando que este punto ya quede claro, pasamos ahora a los tribunales colegiados de apelación. Ya los juzgados de distrito. Voy a explicarlo junto porque si no, no se va a entender. ¿Estamos listos? Bien. Los juzgados de distrito tienen doble competencia. Ahí va. Atentos, por favor. Tienen competencia como jueces de amparo, ¿sale? Juez de amparo y como jueces de procesos federales. ¿Hasta aquí vamos bien? Juez de distrito, dos competencias, juez de amparo y juez de procesos federales. Como juez de amparo, su superior jerárquico, serán los tribunales colegiados de circuito. Y como un juez de procesos federales, su superior jerárquico serán los tribunales colegiados de apelación. ¿Vamos bien? Ok. Ahí va. Atentos, por favor. En este sentido, estimados amigos, quiero poner el siguiente ejemplo para que ustedes lo vayan comprendiendo mejor. Voy a hablar de un proceso penal en materia que sea de naturaleza federal. Ahí va. Atentos. Vamos a conocer de un proceso que versa sobre la cuestión de narcotráfico. Llevamos todas las instancias del sistema acusatorio adversarial en materia penal federal. Tenemos la etapa de investigación, ¿sale? La etapa intermedia, ¿ok? Y la fase de juicio oral. Se dicta una sentencia. Esta sentencia va a ser materia de recurso de apelación y ese recurso lo va a conocer un tribunal colegiado de apelación. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Si en esta actuación el tribunal colegiado de apelación violase derechos humanos del gobernado, vamos a tramitar amparo indirecto en contra de la actuación de ese tribunal colegiado de apelación. Pero en ese tema de jerarquías, les, les hago una pregunta, ya lo tienen que saber cómo resolverlo. ¿Quién conoce del amparo indirecto en general? ¿Quién lo conoce? Ya les dije su nombre. Empieza con J. ¿Quién conoce el amparo indirecto? Los jueces. ¿Pero qué jueces, Olivia? ¿Qué jueces? Los jueces de ah. distrito. Jueces de distrito. Hasta aquí vamos bien. Ok, pero Enrique nos hizo un comentario. Entonces hay jerarquías. Si yo, un asunto de un tribunal colegiado de apelación, se lo presentara a un juez de distrito, ¿qué significa? ¿Quién está, quién, va, quién está conociendo? Un juez inferior, ¿verdad? Y esto no puede ser así. Entonces, contratos de otro tribunal colegiado de apelación vamos a presentar amparo indirecto, pero va a conocer del amparo indirecto por lo menos un órgano de su misma jerarquía. jerarquía. Otro tribunal colegiado de apelación. apelación que es el único caso que un tribunal colegiado de apelación conocerá del amparo indirecto, ¿eh? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok, compañeros. Si esto ya quedó claro, vamos a pasar, compañeros, a que no que solamente los, el Poder Judicial de la Federación iba a conocer del juicio de amparo, bueno, resuelven. Pero en este caso puede ser que la tramitación empiece desde la jurisdicción local. ¿Por qué será el caso? Ahí les va. ¿Listos? ¿Listos con la competencia auxiliar? Ok. Ahí les va. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Ahí va. Entre muchos de esos derechos habla de la pena de muerte. Vamos a poner un caso muy particular. Ahí va. Incluso algo arcaico, si ustedes quieren. Imaginen que en un poblado de usos y costumbres en el estado de Oaxaca. Se ha establecido la pena de muerte para una persona por no cumplir con los usos y costumbres. ¿Vamos bien? Para que esa persona afectada llegue a tramitar el amparo, pues van a pasar más de ocho horas porque casi no hay caminos que comuniquen a la capital donde se encuentran los tribunales. Va a pasar mucho tiempo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar en esta cuestión de que tarde muchísimas horas para llegar a presentar su amparo? ¿Qué creen que va a pasar con su derecho? ¿Qué se imaginan? ¿Lo van a esperar hasta que tramite el amparo? Se va a violentar. ¿Y violentar lo que implicaría, en este caso, la muerte del quejoso, verdad? Entonces, ya cuando lleguen y quieran presentar el amparo, ¿qué va a pasar con la vida del quejoso? O sea, ¿cuál es el caso? Ya murió, ¿verdad? Entonces, para evitar todo este trámite burocrático, el quejoso podrá presentar el amparo ante una autoridad jurisdiccional local, ¿sale? E inclusive, compañeros, una autoridad política como presidente municipal, como algún regidor, como algún síndico. ¿Se entiende? Ellos no van a resolver, pero por lo menos van a detener. El acto de autoridad y van a remitir al amparo al juzgado de distrito que deba de conocer de este asunto. Pero por lo menos detuvimos el acto de autoridad. Si ¿Sí le ent entendimos el ejemplo. Si ¿Sí está claro por qué lo hacemos ante autoridades locales. Sí. Muy bien. Tenemos otro tema en la cual pudiésemos iniciar el trámite con las propias autoridades locales. Por ejemplo, en el tema de jurisdicción concurrente. Artículo 16 de la Constitución. La Fiscalía bajo su más estricta responsabilidad considera que un sujeto puede sustraerse de la acción de la justicia y emite este acto denominado caso urgente para realizar la detención de este sujeto y no se sustraiga de la acción de la justicia. En contra de ese acto, el quejoso tiene dos opciones para presentar el juicio de amparo. Es decir, este quejoso podrá hacerlo ante el propio Ministerio Público, ¿sale? Ante la propia fiscalía que ordenó el caso urgente, o podrá hacerlo directamente ante el juzgado de distrito. Si lo presenta ante la fiscalía, la fiscalía lo que va a hacer es remitirlo al juzgado de distrito, porque tampoco va a resolver. ¿Vamos bien? Ok. Contra una orden de aprehensión. ¿Quién es el que ordena la aprehensión de una persona por la comisión de un delito? Un juez de control, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en este caso, si el quejoso se entera de esa orden de aprehensión, podrá presentar el amparo ante el propio juez de control ¿Sale? Que giró esa orden de aprehensión o podrá hacerlo directamente ante el juzgado de distrito que corresponda. Si lo presenta ante el juez de control, lo que va a hacer el juez de control es de que lo va a remitir al juzgado de distrito que vaya a conocer del juicio de amparo. ¿Vamos bien? Ok. Contra el acto de vinculación a proceso que dictan en la audiencia inicial un juez de control, también tenemos la misma situación. A jurisdicción concurrente. Y lo mismo en el artículo 20 de la Constitución, cuando estamos ante un juez de ejecución de sanciones penales en el tema de la libertad bajo caución, ante el propio juez de ejecución o ante el juez de distrito que corresponda. ¿Quedó claro la jurisdicción concurrente, mis queridos abogados y abogadas? Sí. Muy bien. Ok. Estimados amigos, es muy importante que ustedes conozcan que nuestro país se va a dividir en 32 circuitos judiciales. Escuchen bien. No se confíen con la división territorial política, porque en mucho y en poco tiene que ver esta distribución competencial de los circuitos judiciales. ¿Sale? Solamente vale la pena señalar que los circuitos judiciales van a tener juzgados de distrito tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito. Y en algunos casos todos estos son especializados por materia, ¿eh? Y en otros casos son mixtos y conocen de distintas materias. Vamos bien hasta aquí, compañeros. Ok, con la reforma al Poder Judicial de la Federación del año 2021, hay regiones judiciales. Y estas regiones judiciales van a conformar otro órgano que se, que se conoce como los Plenos regionales de circuito. ¿Cuál es la tarea de estos plenos regionales de circuito? Resolver contradicciones de tesis de los tribunales de su, de su misma región. Pongo un caso, por ejemplo, Contradicción de tesis de un tribunal colegiado de circuito del estado de Puebla contra tesis jurisprudencial de un tribunal colegiado de circuito en el estado de Veracruz. Entonces, tenemos esas dos tribunales colegiados que tienen tesis encontradas, y en este caso, el Pleno Regional va a determinar cuál de los dos preceptos. Continúa. ¿Estuvo claro? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y concluimos esta unidad con la primera sentencia que se dictó en materia de juicio de amparo. Recuerden que el acta de reformas en la cual don Mariano Otero presentó el proyecto para el juicio de amparo data de 1800. 47. Y la primera sentencia se dictó dos años después, 1849. ¿Sale? ¿Quién fue el quejoso? Don Manuel Melchor Verástegui. ¿Sale? En contra del gobernador de San Luis Potosí, don Julián de los Reyes. Don Julián de los Reyes ordenó el destierro de Manuel Melchor Verástegui porque dice que había estado implicado en una rebelión de Sierra Gorda. Por eso lo va a desterrar. Hasta aquí queda clara la problemática. Vamos a desterrar a don Manuel Melchor Verástegui. Bueno, don Manuel Melchor Verástegui presentó su amparo que conoció un juez suplente. Aprendan esa nom este nombre para que les digan cuál fue el primer juez que emitió una sentencia de amparo en México. Su nombre es Pedro Saman. ¿Ok? Aplicó directamente el acta de reforma en el artículo 25, que es el proyecto de Don Manuel, eh, Don Mariano Otero, y, se y este fue el resultado del fallo. Don Manuel Mechor Verástegui no puede ser desterrado del estado de San Luis Potosí sin que una autoridad judicial ordene este destierro. Usted, señor gobernador, no lo puede hacer de forma unilateral. Tiene que esperar la resolución que dicte un órgano jurisdiccional. Esa es la resolución de la primera sentencia de amparo. ¿Comentarios, dudas, alguna situación en particular que tengamos? ¿Vamos bien? Ok, mi estimado maestro Alberto, eh, ¿qué te parece si, no sé, como tú me indiques, o hacemos una pausa para que tomen un cafecito de 10 minutitos o hacemos la actividad?